Hola, muy buenas y bienvenidos a STH Gamer Toy. Y hoy les traigo Slime Rancher. Antes de continuar, ya saben que pueden apoyar al canal suscribiéndose, compartiendo los vídeos o dándome un buen like. Además, ya saben que hacemos directos en Twitch de Life y todo a diario. Y dicho esto, chicas y chicos, vamos a dar caña. Hoy tengo planeado seguir con el tema de Ogden. Tenemos que intentar acabarlo, como sea. Pero además tenemos una sorpresa. Hoy conoceremos una nueva parcela que aún no hemos visitado. Ya veis de qué va la cosa. Vamos a darle. Aquí estamos ya. Me habéis pillado que estoy alimentando a los slimes. Ay. Justo como terminé en el último vídeo, que os dije, voy a dar una vuelta, alimentarlos y tal. Pues así me quedé. A comer, a comer. Ahora que producimos más, chicos, si queréis podemos incluso meter más slime largo. Podemos coger aunque sea uno o dos de cada uno de los que tenemos por aquí. Por ejemplo, de los atigrados, meterlos ahí dentro, de forma que en lugar de 10 tengamos 12 o 14. Porque yo os digo que producimos muchísimo, muchísimo, y los podemos mantener. De hecho, creo que cuando tengamos toda la parcela a tope y los drones estén también dando la comida, que ahora mismo no podemos ponerlo, recordad, porque si ponemos la comida, esos que están en el fondo se van a alimentar y no quiero que se alimenten. Pero cuando todo funcione de forma automatizada, cuando eso no esté allí, podríamos poner esto al máximo y se alimentarían con todo lo que se está produciendo. Los drones darían de sí para todo lo que estamos produciendo, vaya. Creo que se puede. No, creo no, sé que se puede porque ya lo he hecho antes. A ver, zanahorias para adentro. Estos bestias se han comido todo lo que tenía producido. Se nota que hemos metido 10 más porque se han comido todas las zanahorias que había aquí y todas las que estaban allá arriba. Todo, absolutamente todo. Vamos, que me he quedado cuadradísimo. Y vamos a meterles esto también. Hola. Así que producimos, sí. Hostias. Creo que aquí ahora mismo hay más de lo que yo puedo meterme en mi mochila, ¿eh? Ojito. A ver. Pues casi, casi 90. Sí, sí. Y seguimos teniendo más. ¡Qué barbaridad! 97. Y lo que se habrá ido perdiendo, obviamente. Mira, una para aquí tirada. Fuera. Pues ahora, todo esto para vosotros. Ya veis, son unos bestias, se lo comen absolutamente todo. Se han comido dos producciones completas de zanahorias. Aparte de lo que he metido aquí para recargar, que por cierto ya tiene otra vez 88. Qué rápido baja esto. Y creo que deberíamos empezar a vender los flor rosa. Tenemos, seguro que tenemos de sobra, pero de sobra. A ver. Primero quito de en medio todo esto. Ahí, ahí, traga. Madre mía. Esto es increíble. Voy a darle caña antes a mis pequeñines que vayan haciendo sus cositas. Eso es. Toma. Siempre me falla uno. Perfecto. Tenemos que ver también los negocios. Lo dicho, creo que voy a vender el rosa. Tenía un precio bastante alto. El día anterior lo tenía a 11. Puede que haya bajado porque los rosas no pueden subir más de 11. Yo creo que no los he visto nunca tan alto. Esto va perfectamente bien. A pesar de que está a tope, mirad que está en 87. La pedazo de producción que tenemos aquí ya. Sobra. La comida simple y llanamente sobra. Esto funciona de lujo. Pues ya está. Ya está todo más que atendido. Veamos los precios, a ver qué nos encontramos. Hoy empezamos vendiendo para poder tener más dinero porque no podemos comprar casi nada. Tengo 145.000. 145. Dejamos pendiente una compra de 120. Y quiero hacer más. ¡Hostia, está 14! ¿What? Jamás lo he visto a este precio y subiendo. Vale. No, no, perfecto, perfecto. Este separado en 23. Así que vamos a empezar a vender estos dos, ¿eh? Lo que pasa es que no van juntos. O sí, sí, van juntos, sí. Vamos a intentar ver cómo lo hacemos. Mirad, vamos a poner estos dos a trabajar. Este está trabajando ya. No sé dónde está. Pero este... le voy a decir que me recoja el plort rosa de los silos y me lo venda directamente. Ok, ponte en marcha y vámonos a la gruta. En la gruta tenemos más rosa y tenemos los fósforos. Sí, sí, a vender rosa y fósforo. No es un gran negocio, lo sé. Tú, que te encargas de los plort. Vas a recoger el plort rosa. Me lo vas a echar, perdón, me lo vas a recoger de los silos y me lo vas a echar en el mercado. Activar. Y yo me encargaré del fósforo. ¿Por qué no? Mirad que aquí hay plor en el suelo. Espérate a ver, a ver, a ver qué pasa por aquí. No, no se están cogiendo. Que si no hay sitio no se recoge el plor. No hay dónde meterlo. Hay sitio todavía para meter
El boom. Ahí está recogiendo. Perfecto. Vamos a limpiar un poquito. Voy a ayudarle. Y luego ya vamos a por el fósforo. Se me ha olvidado darle al otro. Para que sean dos drones al mismo tiempo trabajando. Siempre va a ser mucho más rápido. Bien, bien. Un segundín, que este se ha tenido que ir a dormir o no. Pues no. Voy a dejar que entregue allí el material. ¿Veis que está entregando fruta? Una vez que termine con eso, ya está. Listo. Pues tú, reiniciar. Te vas a encargar del plort rosa. Lo cogerás del silo y lo vas a poner en el mercado. Activar. Y listo. Esto no es el mercado, ojito. Pues, debería soltar aquí algo también. Una remesa completa, porque yo sé que esto se va a gastar. Listo. Y ahora yo me encargo del resto, venga. Ellos, los dos están por el rosa. 14, qué bestialidad. Creo que es un precio que no he visto nunca. ¿Habría llegado a 15? No sé. Ojito. Ah, pues estaba a tope, vale, ok. Vale, claro. Genial. Y voy por esto. ¿En serio? Y un poquito más de rosa. Me están dejando hasta sordo. Por aquí. ¿Qué haces? Busca todo sitio. Esto no me va a dar mucho rédito porque es un precio muy, muy bajo. Pero también hay que venderlo de vez en cuando. De un modo u otro, aunque sean, no sé, a 10, ¿qué haces? ¿En serio? Verás tú, tío. Aunque sea 10, chicos, pero si vendemos 3.000, pues... ¿Entendéis? Es un pico. Ok. Ya estamos en 155.000. ¿En serio? Me voy a cagar en tu padre. Es que además a traición por detrás para que no pueda evitarlo, ¿sabes? Joder, bicho. Lo he cogido, lo he lanzado a tomar viento. Lo he recogido. No, está aquí, míralo. Ay, ay, ay. Eso es. Bueno, pues se van a quedar estos dos ahí trabajando. Sí, sí. Yo me voy a comprar algo al Club 7, sí. El siguiente que puedo comprar. Al entrar en la parcela aquí ya hemos hecho una recuperación de material también, porque recordad que estos están trabajando, están vendiendo todo lo que pueden. Y directamente vamos a leer el mensaje de Casey. Ahí nos dejó un mensajito. Regreso a casa. El año que regresamos, en que ambos regresamos a casa, ¿crees que pudo haber funcionado alguna vez? Es decir, estaba contigo... Sí, es, yo creo que son pareja o algo así, ¿eh? Se echa mucho de menos. Bueno, pues ahí lo tenéis. Si queréis leerlo, lo paráis un momentito y continuamos. Club 7, sí, por favor. Nos van a dar el Tier 4 Barreno Titán, que supongo yo Barreno. Puede que sea o bien el taladro o bien... No sé, ahora lo veremos. Y tenemos aquí un croma. Dos cromas, que diga. Lo compramos y entramos, ojito, en Lobo Vagabundo 1. A partir de aquí, si lo compramos, nos va a costar 150.000. O sea, tenemos que ahorrar ahora eso. Nos darán el trofeo 3. O sea, otra cabeza más, otro slime más encima del que ya tenemos, que son dos. Y nos darán la bomba abisal de Tier 4. O sea, que esta es la bomba, entonces el otro es el taladro. Tier 4. No puedo comprarlo, no puedo continuar, tenemos que dejarlo ahí. Creo que no voy a comprar nada más del Club 7 durante un tiempo. Vamos a dedicarnos a vender, vender, vender todo lo que podamos, hacer mucho negocio para poder tener bastante beneficio. 300, el latigrado también, mira, aquí tengo un montón. El latigrado también está bastante preparadito, ¿eh? Y voy a ayudar a los que están en la cueva, que son dos, para hacerlo lo antes posible. Después vendré para acá afuera a ver si conseguimos ayudar también al compañero. Además,
Va, mientras ellos van haciendo eso, voy a hacer yo una misión. Venga, voy a confiar en ellos. Sé que miran el trabajo. Vamos a hacer una misioncilla esta. Ah, ¿en serio? ¿Que no aparece una llamada? Bueno, pues tenemos que esperar a que aparezca la llamada. Supongo que habrá que esperar un día entero. Otra opción que podemos hacer, chicos, es irnos a dormir. Pero me gusta quedarme despierto y hacer el trabajo. Hacemos más rápido esto. Seguro que hacemos más rápido y mejor. ¿Tú has terminado? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Y aquí he abierto un poquito. Bueno, pues tú te vas a encargar entonces del fósforo. Sí. Fósforo. Le damos aquí porque hemos vendido algo, así que ya lo tenemos que vender. De los silos y le damos al mercado. Lo activamos. ¿Os habéis cargado todo lo que tenía por ahí de estos? ¿En serio? Espera, porque voy a ver si termina. Si veis que se va a dormir. Ok. Pues a por el fósforo. ¿Han terminado? Impresionante. Fósforo. Silo. Mercado. Tal cual. No te descanses. Entonces vamos a por el que tenemos aquí en la parcela. Los dos que tenemos aquí en la parcela principal. Estos están aquí trabajando los dos a la vez, con todo lo que pueden. Voy a ayudarles yo. Y aquí de camino estoy atento también al tema de que haya alguna llamada más. Solo tengo que mirar de vez en cuando para allá. No está. Seguimos. Bien, bien, bien. ¡Hala! Aquí hay más. Mucho más. Esta gente no han tocado aquí nada, ¿eh? Son dos trabajando y no han venido mucho. Ahí tengo ya mis 100. Perfecto. Cuidado que me van a abordar. Ahí vienen. Ok. ¿El otro dónde está? ¿Qué está haciendo? Se supone que son dos, ¿eh? Tenías que venir. Ya me has quitado lo que estaba haciendo yo. Va, en serio. Listo. No puedo dejarla ahí, no quiero. Para adentro. No, porque están los marañas muy cerca. Ahí tengo marañas, recordad. Si dejamos alguna gallina o algún plor cerca, lo van a coger y lo van a meter dentro. Ya estamos en 48.000, lo dicho, va a subir muy poquito porque estos plor... Mira, me cago en tu padre. Estos plor no es que nos estén dando un gran beneficio. Son solo 14 por unidad. Tengo el cinto de la madre. Son varios miles que me voy a llevar. Además también hay que venderlos. Seguí esto no, seguí, seguí. Y listo. Ahí estamos ya llegando a 50. 50. Solo nos faltan 100.000 más. Hemos vendido los fósforos. Estamos vendiendo los fósforos. Y estamos vendiendo los rosa. ¿Algo más que queramos vender por ahí? Que tenga buen precio. Esto lo vendimos todo. Este lo vendimos el atigrado. Y ese también. El de bicho ha bajado mucho. No, no merece la pena vender nada, chicos. Tiene un precio bastante bajo. El boom. No sé si lo vendimos hace poco o hace bastante. Lo digo porque está estancado en 24. Déjalo. Bueno, pues vamos a ver. ¿Hay llamada? No, pues vamos a lo de Ogden. Mientras estos venden, son las 10 de la mañana. Tienen para vender todo el día. Vamos a dejar que lo hagan. ¿Dónde vas? Lo de Ogden está aquí. ¡Alio! ¡Ay! Listo. Hemos llegado. Vámonos. Directamente a por Cucadobas. Señor. A ver si lo conseguimos. Son muchos, ¿eh? No hay que tomárselo todo en plan de... ¡Sí, sí, hay que hacerlo ya hoy! Son 150. Con calma, con tranquilidad que lo hacemos. Mira esto. ¡Hostia! Una. Dos.
3. ¿Qué ha pasado aquí? 4, 5. What the fuck. Más la que encontramos abajo. Por aquí arriba. Sí, señor. Es la cueva de la cucadoba. Parece como que cada vez hay más, ¿no? Pues la sensación que me da a mí. Mira, aquí tenemos ya otra. Esta la estaba buscando yo desde hace tiempo. Que no aparecía. Para adentro. Tenemos chapapote. Me falta ver la otra parte de la gruta. ¿Aquí he visto una? No. Aquí. Nada por aquí. Y miramos para acá. Sí. Para adentro. Y allí no hay ninguna. Aunque podría. Sí que hay una, sí. Jodía. Para adentro. Acaba de caer ahora. Vale. Salimos por aquí. Sí, no pisa ninguna. Eso es. Y ahora recojo eso. Seguimos, seguimos. Y nos lleva a otro punto del mapa. Tú. Para adentro. Bien, bien. Aquí hay una al menos. Yo os digo que es muy raro. ¡Hala! Que nos encontremos tanta cucadoba y no haya ni una sola bola. Bola de cuca. Buah, ¿en serio? Me cago en tu padre. Me la ha bugueado por aquí. Jodido. Vete a la mierda. Un poquito. No me jodas. Me la ha bugueado. Yo. Me iba a enfadar, Nah. Corre, corre. Spiri González. No te puedo creer. Hostias. What the fuck. He estado a punto de morir, chicos, por un milímetro. No me di cuenta de la energía. Justo miré cuando ya había saltado por las puñeteras prisas. Cuidado. Para arriba. Hay una ahí arriba. Aquí hay otra. Hola. Mejor prevenir que curar. No. ¿En serio? Ahí está. La hemos recogido. Cambia. Ponte el agua. Que no viene mal. Aquí no hay nada. Pero no, que aquí no haya ninguna, ¿no? Directamente. Paso. Ve, me cago en tu padre. ¿En serio? Bueno, pues nada. Joder. Hola. Adiós. 100%. Sí, sí, corre, corre. Mira, cucadoba. No acabo de recogerla. Para adentro. Vale. No hay más por aquí. Uy, mira lo que tenemos ahí enfrente. Un día podemos intentar ver si conseguimos. Eso ya será el final de todo. A ver, empezaremos a hacer burradas. Por ejemplo, intentar cruzar esto. Chicos, eso que está ahí enfrente es la parte. Muéstrame el mapa. Eso que está ahí enfrente es exactamente esto. O sea que estamos por aquí. Aunque no nos lo muestre el mapa, estamos por aquí arriba. Es exactamente esto, ¿eh? Creo que es incluso esta parte de aquí, que es la del principio, la parte que atravesamos por acá y aquí teníamos un mensaje de Copson. Por aquí. Es justo eso que vemos ahí enfrente. Y hacia allá está el cazador. El cazador es Slime gordo, vaya. Lo he dicho al revés. Slime cazador gordo. Hola. Adiós. He visto una aquí. Vale, perfecto. Otra para acá. A toda hostia que no me vean. Vosotros bordéis, pero yo corro. Mira, otra. Hay uno por ahí arriba, ya la he visto. Ahí no llego. Tengo que subir mucho. Cuidado que me muerden y me tiran. Mira, ya me iba a tirar el hijo de su madre este. ¡Está la mierda! ¡Se ha ido a la mierda! ¡Corre, corre! Dios. No tengo energía. Esto más que gallinas parecen pájaros quillo. ¡Quillo, quillo, quillo, quillo! Vale. Sube. Ya estás a salvo. Sube. Claro, veo que sube. Y se tira otra vez. Yo lo flipo. Pues nada. Que te den. Gallina, gallina. Para arriba. Por aquí. Una. Bien.
Aquí no hay ninguna. Sube. Y lo primero que subo nada más. O sea, lo primero que veo nada más subir es el culo de un gallo. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ahí tenemos una cucadoba, justamente allá al fondo. Me cargo un trito, eso es. ¡Ey! Esta parte no la he visitado yo antes, espérate. No, porque hay aquí una bola. ¿Tú qué me das? A ver. ¡Hala! Parcela de hierba salvaje. Y además he visto por aquí una cucadoba. Sí. Pues esta parte no la había visitado yo antes. Había visto eso, ¿no? Y había por aquí una, ¿verdad? Sí. Claro, esta es la parte de arriba. Pero es que había una parte más alta todavía. A ver. Ahí. Que no suelo encenderla. Y la tengo. Por aquí no hay nada que me interese. Mira eso. Están reunidos. Están haciendo planes para cazarme. Cabrón. Cucadoba. Para adentro. Aquí no hay ninguna. No que yo vea, siempre visto. Ajá. Ven, ven. Ven. Tus amigos están para allá. Que lo disfruten. Y... oh, me caí. Jo. Qué sorpresa. Me doy vuelta. Era por aquí, sí. Muy bien. Cuidadín, ahora para arriba. Y ahora para allá. Cucadoba. Chicos, ya tengo otras 20, más las 11 que saqué antes, por cierto. Tengo una allí abajo. Y no sé si es que habrá una, pero está rodeado. Oh, sí que hay. Pero está rodeado de bichejos. Ojito. Buah, me están durmiendo. A ver. Fuera. Toma. Mira ese. Vale, es agua. Toma. Ahí, ahí. Hola. Mírame, estoy aquí. Madre mía. Voy a saltar ya. A ver cómo llevo. Me llevo esta cucadoba. ¡Buah! Esta cucadoba. Me llevo esta otra. Para adentro. ¿La he cogido? Cuidado que muerden, ¿eh? Estos sí que muerden, sí. Estas no. Había una más por aquí arriba que siempre aparece y nunca la cojo. Esta. Bien. Bien, bien. Saltito. Y bajo aquí. Fuera. Hostia. Fuera de aquí. Tú. Fuera. Venimos para acá. ¿Y ese? Para adentro. Muy bien, ¿eh? 27. Voy a bajar por aquí directamente. Sí. Pic. Y entregamos lo que tenemos. Ahora. Hemos llegado a 88. No está nada mal, ¿eh? En un solo día podemos hacernos una de estas enteras. Sin problema. Uf. Mirad que hemos llegado y nos han dado 2000 y pico. Son las 8 de la tarde. Tenemos que ver qué han estado vendiendo porque no han vendido casi nada. Eso es. A ver. Vamos a ayudarles un poquito. Luego tenemos que ir a la parte de la gruta que también hemos dejado allí trabajando. Madre mía. Claro, son como 14 o 15 tosiendo al mismo tiempo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Yo. A vender. Ahora nos quedamos aquí un ratito para hacer negocio. Tenemos que terminar el día. Y quiero que termine con el negocio completo, ¿eh? Eso es. Solo queda lo que hay aquí. Thank you.
que he visto por ahí. ¿El otro qué estaba haciendo? ¿Qué haces? El otro tenía flor de piedra. O sea, de roca. ¿Por qué? No estoy vendiendo roca. Esto es como raro, ¿eh? Vende, vende, vende. Creo que no tengo los dos puestos a lo mismo. No sé si me he equivocado. Vale. A ver, ¿qué estás haciendo tú? No, yo creo que este está haciendo otra cosa. A ver. Claro, este está haciendo el trabajo de seguir con los plots. Mientras el otro está vendiendo. Vale, vale. Sí, para no desatender el negocio, vaya. Bueno, pues nos queda muy poco. Esta tanda y se acabó. Madre mía. Qué pelotera que tienen ahí, ¿no? Todo para arriba. Ahí, ahí, ahí. Tal cual. Y vamos a la gruta, son las 10:30. Corre. Hemos llegado a 60.000, ahí nos han dado 11.000 más de ventas en esta parcela. A ver qué estabais haciendo aquí. A ver que yo os vea. No ha quedado ni uno, perfecto, sí señor, este sí que lo ha hecho bien. Muy bien, pues te reactivamos para el tema de la fruta. Fruta de los jardines para atender a nuestros slimes, comederos automáticos. Y tú... te vas a dedicar a coger los plorts que están en los recolectores para ponerlos en los silos. En el silo. Ya está. 5. Por aquí. Las 11. A ver si me da tiempo a llegar a esta parcela para poder limpiar. Un momentito. Uno por aquí. Dos por allí. Y me voy. Todo el camino entero renovado, ¿eh? Aquí. Se supone que este ya tiene que estar descansando. Este de aquí. Agüita. Y agüita. No sé dónde se ha metido y no lo veo. Pero no quiero que me suelte plor por el suelo. ¿Aún te quedan? Buah, espérate que yo le cojo el resto. No, esto no. ¿What? No. Hijo de... No, no. Que se arma, ¿eh? ¡Qué cabroncete! ¡Míralo! ¡Qué cabroncete que somos, eh! Ven aquí. Este a la basura. Uf. Por suerte para mí, ya os digo que el tofu suelta un plort. Lo que hace es que coge el plort, lo que os he dicho, tenemos que tener mucho ojo porque como tiremos algo de comida por aquí, la cagamos. Tira, por ejemplo, hemos tirado un tofu picante, se lo ha comido uno, ha echado un plort y ese plort se lo ha comido otro, con lo cual se ha convertido en lo que habéis visto. Era uno de miel. Vale, no me da tiempo a hacer nada más. Sí que están hambrientos, hay que tener mucho, muchísimo ojo. Y sobre todo con los reactivos que me matan, Dios. Vale, pues el tofu se queda aquí. ¿Por qué tengo encima una zanahoria? Ni idea. Ni idea, de verdad. Pero ya hemos terminado. Aquel ya se va a descansar. Es obvio. Quiero asegurarme que este sea el rosa. Vale. Sí, sí, tranquilo. Tú ya no vas a hacer nada más. Lo siento mucho. Y en el caso de que quieras hacer algo, pues mira, ¿sabes qué? A recoger plort que vas a encontrarte en los recolectores para entregarlos en los silos. El silo. Agüita y agüita, vámonos. Vámonos, pero me llevo zanahoria. Ya que tengo una, aprovechamos el mercado. Eso es. Esto por aquí. Dos por allí. Todo esto aquí. Sí, señor. Me quedan unas cuantas más. Dos, tres. Justo.
esto. Pues vale. Vale. Eso me lo llevo. Y como ya tienen demasiado, esto no se lo voy a echar dentro. Me lo llevo yo. Que me vendrá muy bien. Espérate, no se lo voy a echar dentro. Esto vosotros. Lo que voy a llevar será la fruta para los de fuego. Que hay un montón, míralo. Ahora continuamos, no os preocupéis. Ha sido un pequeño descentre, porque he tenido que lidiar con lo del tema del tofu. Es un error mío, por cierto. Y con el tema del negocio que estaba haciendo con los flor rosa, que han tenido que bajar un montón el precio. Por lo menos habrán puesto a 4 a 5. Listo. Comed, comed. Ok. 5. Agüita y agüita. A trabajar. Ahora voy por la fruta también de ellos. Cogemos agua. Ok. Y a recoger todo esto. Ay, ay, ay. De una sola plantación vamos a sacar aquí lo que no está en los escritos. Que he llegado al tope mío. ¡Qué bestia! Los ayudantes están dormidos, ¿eh? Listo. Y el resto, para vosotros. Que os gusta. Que os gusta, ¿eh? Vale. Esto también. Para adentro, para adentro. Zanahoria. Aquí. No muchas. Pero algo. Y así me quito de en medio parte de la carga. Y todo esto lo dejo tirado. Esto es gente que juega este juego, que cuando tiene demasiado de todo, lo deja tirado. Recoge un poquito y se va. Ya tienen lo que necesitan, pues ya está. Yo recojo hasta el último fruto, hasta el último que puedo producir. Por un motivo muy simple, es porque por una zanahoria podemos perder. Podemos tener siempre una necesidad aquí. Y mira, ¿sabéis qué? Pues eso que me llevo. Le damos un poquito de agua. Un poquito de agua. Y ya están trabajando. Vámonos. Pasamos otra vez por el fuego. Sí, sí, porque comen mucho. ¿Qué estás haciendo? ¿Agua? ¿En serio? Creo que he echado... No he echado agua, he echado zanahoria, ¿verdad? ¿Qué te has dicho agua? Podríamos alimentarlos con agua. Porque no se apaga. ¿Y esto qué les pasa si he echado agua? Que se les apaga el fuego que tienen alrededor. Muy bien, vale. Pues ya está. Todo a tope. Fruto, sí. Gallina incluida. Sí, porque hace mucho además que no les he hecho nada, ¿eh? Y esto. Telita. Aquí no hay gallinas, ¿eh? No se acercan. Se las comen. Esto no. ¿Qué haces? Tranquilo que ya te he hecho, hombre. Tranquilo. Mira lo que tienes aquí, anda. Esto es todo vuestro. Y... quiero ver qué pasa aquí. Dame el agua. No sé, ha sido raro eso. Está todo perfecto, todo completito. Vámonos. Esto para los rosa. Me gusta, chicos. Ahora tiene que haber alguna llamada, ¿eh? No puede ser que no haya llamada. No puede ser. Es más, me está pegando una de Víctor. Puede que incluso haya más. Tenemos nueva carta de Casey. Muy bien. Ah, por misión. Vamos allá. Chicos, Bob o Moshi. Creo que vamos a ir a por Bob otra vez porque nos van a pedir gallinas. Seguro. Ok. Nos piden. Hola. Vamos a ver.
Nos van a dar nabos plateados, nos van a dar dos plorts de fuego y nos van a dar 250 monedas a cambio de... Por 29 minutos, porque estos son minutos, vaya. Una gallina azul. Azul o pintada, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Una de... escaramujo, creo que es. Y dos gallinallinas. Una a una. Sí, una a una y gallinallina. Dos. Al lío. Mira. Una azul. La otra no es esta, es la marrón. A ver si encuentro alguna. Aquí la tengo. Esa es. Y gallinallina. Que esas ya crecen de forma natural por aquí, así que no tengo ningún problema. Aquí hay otra. Vámonos. He dejado la luz encendida, pero la voy a dejar encendida porque me he fijado que en algunos de los vídeos cuando monto, las partes oscuras no se ve. Chicos, ya hemos terminado con Bob. Por ahora. Uno, mira. Dame el premio. Bien. El plor de fuego lo voy a tirar allí en la parcela de fuego para no confundirme. No, espérate, espérate, espérate. Sí, sí, es un sobrante. Lo dejo aquí. Esto, por cierto, lo voy a guardar ahora. Solo tenemos que darle aquí. Limpieza del área. Todo. Los fundamentos, no, espérate. Limpieza de todos los artículos. Eso es, ya está. Por si acaso. Ahora, ya hay un montón de cosas por aquí tiradas. Esto me lo llevo para acá. Y volvemos otra vez a la parcela de... iba a decir otra vez Hobson. De Ogden. Listo. Tienen comida suficiente, ¿veis? Ahora tienen de sobra, de sobra. O sea, tienen el 100%. Están produciendo al máximo de comida. Luego no pueden tener ni siquiera un momento de descanso. Están comiendo todo el tiempo. No pueden estar mal de los nervios ni nada, porque como tienen comida por el suelo. Y encima, aquí tenemos una superproducción, ya lo veis. Que encima hay comida tirada por el suelo sin ningún tipo de recogida. Pues todo esto para los rosa. Naranja, iba a decir naranja. Se me va. Se me va, se me va. Listo, por aquí. Sí. Ya está. Me lo llevo. Hombre, si quisiéramos aprovechar 100% de todo lo que hay en la parcela, recordad que tenemos por aquí eso, pero luego tenemos aquí 1 millón de zanahorias, que no estamos ni utilizando. Tenemos también, recoge esto. Tenemos también por aquí todas estas frutas que de vez en cuando tiramos en la parte de los de fuego, pero ya tenemos atendidos a los de fuego, así que ya me contaréis. Eso es. Arriba. Listo. Esto aquí. Y ahora todo lo que puedo dar. Ahí está. Comed, comed. Poneos bien gordos. Que podemos tener los slimes así, separados. Sí. Podemos tener slimes separados sin ningún problema. Un montón de marañas, un montón de atigrados, un montón de roca, un montón de tal, de cual y pascual. Sí, podríamos, pero no sería rentable porque estos recintos literalmente nos sirven para dos tipos de plor. Y si estos producen solamente un tipo de plor, lo suyo sería alinearlos con otro slime para que produzcan. Mirad cómo sube eso. Toma. Y aunque no se lo han comido todo, tranquilos, que son muchos y empezarán a tener hambre. De hecho, mirad que de vez en cuando comen algo. Si ahora me voy a dar una vuelta, al volver, eso está vacío. Seguro, segurísimo. Y de hecho me largo. No hay más mensajes, pues me voy. Me voy con mis amigos. Me vengo para acá. Y volvemos con lo de Hobson. Otra de Hobson. No. Ogden, Ogden Ortiz. ¿Esto lo recogí? Sí. Tenemos 88, a ver si llegamos a 150. Venga, al lío. Puede que lo acabemos hoy, ¿eh? A lo tonto, a lo tonto. ¡Hala! Ya me mordieron todo. ¡Qué bien! ¡Gracias! Lo estaba necesitando. Esto para mí. Ah, aquí tenemos otro. Aquí no hay ninguno. El problema de este tipo de plantas de la cucadoba, mira esto, es que como no deja raíz, no deja una mata en la que puedas apoyarte para decir, mira, salen justo aquí. No, no dejan nada.
las que vamos encontrando se rompen, ¿veis? Y al romperse, pues yo ya no sé. O sea, yo más o menos tengo ya fichadas las plantas, ¿vale? Pero yo ya no sé dónde salen. Es decir, las tengo que tener memorizadas. Que no es que te quedes por una mata que salga en el suelo y dices, mira, por ahí sale el cucadoba, solo que tienes que dar vuelta. Y cuando veas una cucadoba la coges. No, no, la mata desaparece. Para arriba. Ahí está. Y al desaparecer la mata, pues no deja pistas de dónde salen. Simplemente tienes que quedarte con la copla. Siempre salen en los mismos sitios, ¿eh? No, no es que cambien mucho. No hay mucha varianza. No veo nada por aquí. Me voy. Hola, me voy. Y vengo para acá. Cucadoba arriba. Va. Cuidado que aquí hay de todo, ¿eh? Bien. ¿Eso qué ha sido? Los chapotes que tienen hambre. Para adentro. Salto gráfico incluido. Eso ha sido por la música. Vale. Voy por aquí. Aquí no hay ninguna por el momento, pero vengo para acá, que sé que aquí hay. Las he visto de lejos. Ahí tengo una, ¿veis? Para adentro. Nada por aquí, vámonos. Cuidado con estos. Ahí los gatitos. De aquí vengo. Ni una puñetera pelotita, en serio. Es que mosquea porque sé que hay pelotas. Hay pelotas. Las pelotitas de cucadoba que no las hemos encontrado todavía. Y es importante porque eso es una fuente muy muy buena de cucadoba. Muy buena. Vale. Por aquí primero, luego vamos para arriba. ¿Aquí hay algo? Sí. Para adentro. Y no voy a dejar que me toquéis, vaya. Aquí no hay ninguna. Ahí, ahí, ahí. Perfecto. Mira, dos. ¿What? Eso es que es raro. Ponte el agua. Coge energía. Cuidado que te caes. Uy, uy, uy. Aquí no hay ninguna. Pero aquí sí. Hola. ¿Dónde has caído? ¡Fuera de aquí! ¡Lárgate! Ok. No voy a salir rápido, sino que vamos a dar unas cuantas vueltecitas. Ya me caí. Cuidadín, cuidadín, cuidadín. Más como ese y a tomar viento, ¿eh? Ok. Y tengo que ir por arriba. Pero para eso tengo que subir. Vamos por acá. Aquí no hay nada, qué raro. Aquí ha habido chapapotes. Seguro. He visto una justo aquí. Ok. Y listo. Aquí no hay nada. Ya tiene que haber alguna abajo. Uy. Ok. Vale. Por arriba. Ahí veo una. Sí, sí. Y ahí veo otra. Veo unas cuantas ya. Veo tres. Esta es una. Para adentro. Esta es la otra. Y he visto una por aquí abajo. Más abajo. Mírala. Bien protegida. ¡Ay! ¿En qué me he apoyado? Ni idea. ¡Corre! ¡Corre! ¿He visto otra? No. Pero ahí sí. ¡Que me pisa! ¡Uy, Dios! Creo que me ha empujado y todo, ¿eh? Creo que es el árbol el que me empuja.
Vale. No se puede subir la catarata sin tener ni que bajar. Ahí tenemos una. Cuidado. Para adentro. Todo para arriba. Claro que sí. Eso es. Esperamos un segundo. Tengo 25, ¿eh? Sobrepasamos los 100. Vale. Me sostuve. Arriba. No veo más, pero aunque las viera, creo que directamente me vengo para acá. Ahora vuelvo a entrar y ya está. Metemos aquí todo lo que tenemos. Ahí hemos pasado a 100, perfecto. Chicos, nos falta muy, muy poco. Una buena vuelta, con buena suerte. Y se acabó. A ver, negocios. Quiero ver cuánto ha bajado las cosas que tenemos por aquí. Mirad, el roca está subiendo y el atirado también. Lo próximo que vendamos será eso exactamente. Seguro. Y este ya está en 83 y subiendo. Lo dejamos. Que siga recogiendo. Agüita para el body. Mirad esto cómo está. No es que no lo están atendiendo, lo dicho. Es que es muy productivo este lugar, es perfecto. O sea, esto está a 100%. Mira, aquí tenemos flor fuera de sitio. ¿Por qué? Puede que se haya escapado alguno, ¿eh? ¡Café! Todo el mundo quieto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Creo que sí. Creo que se ha escapado alguno. Adentro. Para adentro. A ver, es inevitable, ¿vale? En alguna ocasión tiene que ocurrir. Porque algunos son demasiado plastas, como podéis ver. Se ponen a dar vueltas. Como esto está produciendo mucho y tal, voy a darle aquí caña al máximo. Sí, sí. Y así intentaré que se calmen, igual que hacemos con los demás, ¿vale? Y esto también a tope. Está produciendo excesivamente. Con lo cual, que produzca de más, me viene el de lujo. Así los calmo un poquito. Esto lo echamos ahí dentro otra vez. Listo. Sí, que aquí hay más. La habéis armado, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, son 10. No sé qué ha pasado aquí. Sinceramente no lo sé. Voy a recoger un poquito. Y así ya saco yo una cama. Fuera, a comer, chicos. Tienen hambre, tienen hambre. Ahora que producimos todo al máximo, vamos a intentar dejarlos todos contentos. Eso es. Lo dicho, incluso podemos incrementar echando aquí alguno más. Por ejemplo, aquí echamos un par de boom, ya serían, no serían 10, serían 12. Produciríamos más e igualmente los van a alimentar. No se van a quedar ahí sin su comida, vaya. Esto no me ha vuelto a dar problema. Como los puse al máximo ya de un tirón, ya están más que atendidos. Ahora. Joder. Están más que atendidos. Aquí no hay ningún problema. Están limpiando completamente esto todo el tiempo. ¿Veis que no hay producción? En todos los vueltos me sobra producto. Aquí no sobra nunca. Pero eso sí, esto está produciendo a tope, a todo lo que da. Vale. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Perfecto. Pues no tengo que hacer nada. Simplemente aguanta por aquí y por allá. Vámonos. Ya lo hemos mirado todo otra vez. Le hemos echado otra vez agüita. Vamos a parte del puerto, que es la que me queda por mirar. Superproducción de zanahorias. Adentro. Uy, ¿dónde voy? Cuidado con las distracciones, que podemos armar una buena. Esto no lo llevo. Sí, porque esta zona ya la miré y ya les eché agua. Pero a esta de aquí no. A la de las peras espinosas o espinadas, como se llame. Aquí. Come, come.
de sobra. Listo, por aquí. Comida. Esto llegará un momento en que tengamos el 100% de producción. Y tengamos que otra vez aviarnos esto, ¿eh? La gente de vez en cuando come gallinas. Si estuviese esto al 100% y hubiese fruta por el suelo, no tendrían por qué alimentarse de gallinas. Vamos al 5, agüita. Agüita. Y seguimos. El último rincón. Hay que recoger agua. Bien. ¿Cuánto tengo de agua? 40. Poco, está cogiendo muy poco. Agüita. Y agüita. Esto está perfecto. Recogeremos un poquillo por si acaso. Bien. Para adentro. Cuidado. Este. Esto es vuestro, chicos. Gatos comiendo cebolla. Impensable. Corre, corre. Echamos aquí producto. Otra vez. Aunque ya esto está a tope. Y me voy a lo de Hobson. ¡Hala! Vámonos. 113. Venga, pues vamos a ver si tenemos suerte y lo terminamos ya hoy, ya mismo. No he visto si hay misiones para hacer. Para adentro. Tú, lo siento mucho, pero te vas fuera. ¡Hijo puta! Aquí tenemos otro. Ahí no hay ninguno. Aquí tampoco. Aquí tampoco. Aquí sí. Pam, 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 pam. Monkey Island, diga lo que digan, vaya. Que sí, que sí. A ver. Aunque no sea la misma, está inspirada seguro en Monkey Island. O sea, en la banda sonora de Monkey Island. Uno por aquí. Para adentro. Nada por aquí. No voy a tener mucha suerte porque ya hemos dado una vuelta hace un momento. No creo que haya demasiado cucadoba por aquí tirado, pero igualmente la vuelta la damos y metemos algo más en lo de... iba a decir Hobson otra vez. Ogden. Aquí no hay más. Todo recto. Nada por aquí. ¡Qué mala cara tienes! ¡Fuera! A ver, no, no. Jo, no me van a dejar cargar. Ahí. ¡Hala! Me voy. Mira, tenemos una justo aquí. Qué mala leche, porque ahí cae el agua, ¿eh? O sea que esta no la veo nunca. Vale. Por aquí abajo. Muy bien, pues a las 6. Que sí, que no es mucho. No, para adentro. Esto me lo he dejado aquí antes, ¿eh? Ni lo cogí. Y volvemos a entrar. Ponemos el agua. Aquí acabo de pasar. Directamente para arriba. Cuidado que se ha formado una de chapapotes que no salía. Mira, cucadoba. Para adentro. Este me ha seguido. Aquí tenemos otra. Fuera. Fuera. Fuera aquí. Fuera. Y ponte chulo. Cuidado con esto. Toma. Otra por aquí. ¿Ya? Pues ala. Saltito y por aquí.
No, recógelo. Ahí arriba tengo otra. Se me ha encendido solo el PC. Pues ahora. No sé qué me pasa, se enciende de vez en cuando solo. Es un PC que tengo aquí por si acaso me hiciera falta, pero es muy poca cosa. He intentado habilitarlo para ver si podía renderizar los vídeos, aunque es muy lento. Obviamente los vídeos no iban a hacerlos muy bien, que digamos. Pero bueno, en un momento dado puedo hacer renderizado mientras estoy grabando o editando. Que ahora mismo eso no puedo hacerlo. O hago una cosa o hago la otra. Las dos a la vez, no. O tres. Aquí tenemos otra frutilla. Para adentro. Pero ninguno de estos PCs me sirve para eso. Ninguno. Para renderizar hace falta mínimo, creo que un i3 con hasta 8 GB de RAM. Creo que con 4 ya se puede. Creo. Pero hay que tener un buen equipo para renderizar. Ese es el problema. Igual que hace falta un buen equipo para jugar, hace falta un buen equipo para renderizar. Cuidado que voy. ¿Aquí no salen? No. Aquí tampoco. Vaya tela. Suerte la mía. Mira, jugado vas. Para adentro. Aquí no hay. No, no hay. Pues por aquí. Míralo. Y un gallo. Y quiero irme para acá. Que aquí suele haber algunas veces. Si no, de todas formas me voy a salir ahora. Salto gráfico. Cuidado con esos saltos que podemos acabar en el agua. Vale. Esperamos un segundo que tengo muy poca energía. No hay más. Tendremos que dar vueltas y vueltas y vueltas. Y como que no. Es más rápido si simplemente damos una vuelta rápida, cogemos lo que sea y salimos. Bueno, costará un poquito más. Esto me lo llevo. El tofu mágico. Otra vez para casa. Sí, sí. Intercalamos, intercalamos. Vamos a ver si hay alguna misión por ahí y la hacemos. Ok. Zanahorias, para acá. Mira que bien cuántas zanahorias, chicos. Son las 4 de la mañana. Eso quiere decir que ya ha pasado otro día mientras hacemos lo de Hobson. Ya tenemos aquí una llamada. Vamos a ver qué podemos hacer. ¿Y a quién? Tenemos una misión de Ogden Ortiz. No puede ser. Y de Tora. Vamos a hacer la misión de Ogden. ¿Qué me pide Ogden? Vale, una nueva receta. Sí, te ayudo. Vale, tenemos la fruta normal y corriente, tenemos la pera espinosa y tenemos este fruto del que ahora me sobra. Pues venga, espérate, ¿cuánto me piden? 5, 3 y 3, muy bien. A ver. 5, ¿no? Pues ahora. Fruta, por aquí tenemos la verde. El pogomenta, algo así se llama, ¿no? De esto piden 3. Mango, menta. Ya que estoy, aprovecho para echar agua. Tú y tú. Vamos a la parte del laboratorio. Echamos agua por allí y seguimos nuestra ruta. Tenemos que irnos a la parte inicial para echar agua. Que no lo he echado. Por aquí y por aquí. Esta es la única molestia que tenemos ahora mismo, que es el hecho de echarle agua a los bots, a los drones. Eso y lo de vez en cuando tener que meter yo comida en algunas parcelas, porque no todas están con los bots al tope, al máximo. Eso es, y esta. Esta voy a echar esta aquí. Sí, solo faltan 3. Y como no lo has echado, tiene que haber un montón, claro. Ya de camino recojo. Aquí yo me encargo de la alimentación, pero si le dijera, por ejemplo, al dron, a uno de ellos, que se dedicara a meter la comida aquí dentro, mientras que el otro está haciendo la recogida de plorts, yo creo que podría tranquilamente poner esto al tope. Eso es. Tienen de sobra, ¿eh? No hay ni que esforzarse. Espera. ¡Ay, Dios! ¡Qué de vueltas! Espérate. Cogemos esto. Me lo llevo. Cogemos esto. Que también me lo llevo.
Vamos a ver. Zanahorias para ti. Frutaresto también para ti. Y de esta, ojo, tres. Me quedo tres. Hemos quemado de más, ya lo sé, pero bueno. Hostias, el boss. Tío. Lo llamo de todo. Tú que me das, por cierto. Vale. 500 monedas. Cuando llegan a cierta cantidad de dinero que me dan, suele significar que ya no van a venir más. Ahora esto se queda sin misiones hasta dentro de un rato. Voy a continuar con lo de Ogden Ortiz. Bueno, con el mismo motivo al que le acabo de hacer ahora mismo el trabajito. Esto aquí. Y el gallo me lo llevo, que el gallo he visto yo que hay bastante poco en la parcela, ¿eh? El otro día hizo falta uno y tuve que buscar dónde estaban los gallos. Voy a meter uno por aquí, en cualquier sitio, por aquí. Ahora. Y vamos a por la... supongo, espero. Se supone que sí, ¿eh? Vamos a intentarlo. La última de Ogden Ortiz. 28, venga. O sea, estamos casi en 30. Nos faltan 22 para acabar, chicos. 22 y hemos terminado. Vamos a intentarlo, venga. A ver si antes de acabar el vídeo... ¡Ah! Nos lo hacemos enterito. Aquí no hay ninguno. Va a ser difícil porque ya os digo que ahora mismo hay poca cucadopa. Mira, una por aquí. Me bajo a conseguirla. Cuidado que viene. Estos jodidos no paran. Para arriba otra vez. Ojito. Va, perfecto. Y a cargar. Llevo dos. Anillo. Dijimos que eran 22, ¿verdad? Sí. Sí, sí. 22 porque conté 30 menos 2 que era 28, pues... para arriba. Yo me entiendo. Mis cálculos matemáticos raros. Por aquí. Ninguno para acá. Esto me va a costar un poquito. Ay, mira, una cocodoba aquí en medio. Es buena gente, me la han guardado. Aquí no salen nunca. Mira, una allí. ¡Yuhu! Para adentro. Se supone que Ogden está practicando diferentes recetas para conseguir algo perfecto. Y todo lo que estudia son recetas con cucadobas, se supone. Aparte, prueba otras recetas con otras frutas. Por eso de vez en cuando me pide... Aquí acabo de estar. Por eso de vez en cuando me pide frutas y demás. Voy a dejar la gruta para el final. ¿Por qué? Porque sí. No he llegado. Me he quedado a medias. Qué bien. Espera, espera. Tengo que esperar. Eso es. ¡Corre, que ya me atacó! ¡Jodío! ¿Por qué no se venga a ti? Porque si no... Por arriba no hay nada. What the fuck. Y por abajo, con suerte, nada, ¿eh? Me va a costar un montón llegar a 22 ahora. Ojito que he saltado sin estar preparado. Fuera. Y fuera, chaval. Ponme el agua. Ahí he visto una. Tres sombras. Aunque solamente se veían dos, creo. El tercero estaba con sombra. Oh. O sea, era invisible, pero se veía que estaba ahí. Para adentro. Ya llevo siete. Aquí puede que haya salido otra, arriba del todo. Como siempre. Míralo. Para adentro. Ojo con esos saltos que hago yo de vez en cuando, que nos podemos encontrar, vamos. Me quedo en medio. ¡Hostias! Que eso me tira, cuidado. ¡Qué cabroncete que son! Luego por aquí no he visto nada. Porque no he bajado. Y no hay, así que... Tengo que ver por ahí al fondo, por aquí arriba. Vamos a ver la parte de la catarata. Mira, aquí había una cocodoba muerta. Me dio.
¿Ninguna por aquí? Sí, me va a costar un poquillo esto. Tendremos que dar otra vuelta más. Sí, porque si no me voy a quedar aquí 3/4 hora. Vale. Probemos arriba del todo. Habrá al menos una. Si no aquí, allí. ¿Dónde era? ¿Allá al fondo? Sí. He visto una por aquí. Aquí no. Espérate, que he visto algo. ¿Esta parte no la he mirado? Sí, sí la miré. He visto una por aquí abajo. Oh, se me ha podrido. Se me ha podrido mientras estaba dando la vuelta. Me jodía. Mira, aquí tengo una más. Esta salió nueva, esta no estaba aquí hace un momento, ¿eh? He pasado por aquí, vaya. A ver. Que si ha salido una, ha salido más. Mírala, no, esto no es. Pero esta sí. Ahora, ya me dio. Lo he dejado achataíto, A la mierda. No hay ninguna por aquí. Pues entregamos esto y volveremos después. ¡Wow! Chicos, estamos a puntito. Nos faltan 12. Solo 12. Y como no quiero dar mil vueltas por ahí, voy a dedicarme a hacer otra misión si puedo. Día nuevo. Misión nueva. Completito el día. Tenemos Bob y tenemos a Moshi. Vamos a hacer la misión de Moshi. Sí, sí. Hace mucho no tocamos a Moshi. Vale, nos van a entregar esto por aquí. Y nos van a dar 500 monedas a cambio de estos plorts. Vale. Cristal, derviche y el rosa. No veo bien el color. Cristal, derviche y rosa. ¿Cuántos eran? Nunca miro las cantidades. ¡Qué desastre! Son 7, 1 y 1, ok. 7 del rosa. O sea que tiene que haber, vaya. Vamos a por el derviche. Por aquí. Y tenemos que tener mucho guardado. No, no, era 1. 1, 1, 1. Y el otro era el cristal. El cristal lo tenemos por aquí abajo. Agüita. No viene mal. Y a ver si encontramos el cristal. Si te queda muchas vueltas. Aquí. 1. Para adentro. Ya está. Un pequeñísimo sacrificio. ¿Cómo producimos de todo? Y tenemos de todo a mansalva. Moshi nos viene muy pero que muy bien. Además tenemos que subirla. Tenemos que subirla. ¿Veis la? Creo que no estamos tocando mucho a Moshi ni a Víctor. Porque son los que más me complican un poquito. Ya lo veis por qué. Lo vais a ver creo que ahora, ¿eh? ¡Hala! Moshi Miles. Tenemos un nuevo correo de Moshi Miles. Ya veréis por qué. Vamos a por el correo. Ahí tenéis el correo de Moshi Miles que nos dice lo siguiente. Los otros rancheros no paran de hablar de ti y empieza a ser molesto. Así que vamos a ver por qué tanto alboroto. Quiero hablar de negocios contigo. He activado un teletransportador de repuesto en esa horrible cueva a la que llamas expansión del rancho. Es un poquito... El teletransportador te llevará a mi hacienda. Tengo otras. ¿Dónde podremos afinar los detalles? No te hagas esperar. No me hagas esperar. Allá nos vemos. Pues muy bien. Y una misión, perdón, una misión. Una cartita de Casey, aquí lo veis. No sé por qué habla de vez en cuando como si hubiese respondido. Yo no respondo nada, ¿eh? Yo sé, era lo correcto, cada vez que me lo hayas dicho, pero nunca fue igual cuando estuve cerca de ti. Ahí lo tenéis. Seguimos, seguimos, no voy a centrarme en eso. Y tampoco puedo comprar nada nuevo. Visita la mansión de Moshi. Para irnos tenemos ahí el aviso, tenemos la estrellita, vamos para allá. Sí, y hay que darles un poquito de agua. Esta es la cueva. Y este... teletransporte que estaba aquí muerto ya está activado. Chicos, vamos para allá. Aquí entramos por primera vez en lo de Moshi.
Y al igual que nos pasaba con Ogden, tenemos aquí misiones y demás. Aquí veis que es una parcela que está también con una valla, no podemos entrar. Lo haremos cuando terminemos de hacer las misiones de Moshi. Igual que Ogden, eso no tiene ningún cambio. Y aquí tenemos pues la primera parte en la que nos van a dar el mensaje. Y luego si continuamos por aquí, tenemos un teletransporte. No sé si habrá algo más por aquí. Y otro teletransporte, vale. No sé muy bien por qué son dos. Pero bueno. Vamos a ver qué es lo que nos ofrece Moshi, chicos. A ver. Así que finalmente decidiste aparecer. Ya que se nos está acabando el tiempo, iré directo al grano. Ok. Bla, bla, bla. Está parado una de mis muchas haciendas a las afueras del Valle Veloz, el cual es el único hogar conocido de los de los raros slimes mercurios. Un nuevo slime, chicos, un nuevo slime. Perfecto. A ver qué más dice por aquí. Todo lo que ves por aquí es todo de mi propiedad, lo que significa que solo yo recibo ganancias de todos los plort mercurio que el Valle Veloz produce. Soy brillante, lo sé. Ay, ay, ay. Cosecha plor mercurio es muy difícil y solamente los rancheros profesionales altamente cualificados como yo pueden hacer. Lo pueden hacer. Pero estoy extremadamente ocupado, ya que tengo un rancho que administrar y un montón de negocios con Miltech en la tierra que debo manejar, ¿ok? Así que necesito que antes que entres allí y lo hagas por mí, naturalmente habrá una compensación. Queremos que seas una feliz abejita trabajadora después de todo. No está tan mal, ¿eh? Ahora ponga atención porque no me gusta repetirme. Primero, notarás que he mejorado ese cacharro del Valpak. Ahora lo veremos, a ver, veremos de qué va la cosa. Que tienes como tecnología de punta de Miltech. ¿Eso está mal escrito? Que tienes como tecnología de punta de Miltech. Bueno, que tienes como tecnología punta de Miltech, ¿vale? Esto no sale, del valle, así que ni te emociones. Es decir, que cuando entremos a jugar en la parcela que ella nos va a poner para ello, para eso, a la hora de recolectar los plorts de los nuevos slime mercurio, creo que ha dicho, nos encontraremos que nuestro Valpak va a cambiar, nuestro arma. Pero no se queda, o sea, no nos lo quedamos, no vamos a emocionarnos con eso. Se quedará aquí y cada vez que salgamos volverá a ser la herramienta que siempre ha sido. Ok. Esta mejora se activará usando tecnología patentada Miltech cada vez que entres al Valle Veloz. También cambiará tus tanques back para que no tengamos el producto dentro, los productos que tengamos de un sitio que no vayan al otro, ¿vale? Pero no te preocupes que no perderás los cachivaches que tengas dentro. Perfecto. O sea, de Ogden sí nos podemos llevar la cucadoba, pero de aquí no podemos llevarnos lo que cojamos. Ojito. De hecho no podríamos, vaya. Después toma el teletransportador al Valle Veloz y ponte a trabajar recolectando plort mercurio. Te explicaré las cosas ya que llegues allá, pero deja que te dé un resumen rápido. Está escrito con el culo. Te explicaré las cosas ya que llegues allá. Cuando llegues allá. Los slimes mercurio en el Valle Veloz yacen latentes hasta que activas el generador para enviar un pulso y hacerlos moverse. Vale. Pero este generador solo funciona por cierto tiempo y luego necesita recargarse. O sea, tenemos que llegar, darle a un generador para que haga un pulso. Y entonces durante un tiempo están todos activos y tenemos que intentar recolectar el plort. Los slime mercurio comen electricidad. Ojito con esto. Y como son muy rápidos, la única manera de hacérselas llegar es haciéndoles llegar una ráfaga de delicioso disparo de chispas desde tu Valpak. Toma ya. O sea que tenemos que dispararle con el backpack para que vayan comiendo la electricidad y produzcan plorts. Bueno. Pero no te preocupes de recolectar los plorts, no hace falta recolectarlos. Tengo el valle manipulado con tecnología Miltech que lo recolecta por ti. Perfecto. Vale. Después de que el generador se apaga, regresa y deposita los plorts mercurio aquí. Y yo me aseguraré de que te recibas tu pago. Ok. El dinero habla, así que por cada 10 plot mercurio que deposites, te daré una tajada de las utilidades. Recolecta suficientes para mí y te daré una recompensa aún mayor. O sea que aquí no son de 3 en 3 para una recompensa mínima, sino de 10 en 10. No sé qué nos van a dar, espero que no sea más tofu. De todas formas, luego habrá un premio mayor para la cantidad que me pida. Por ejemplo, si me pides 75, será un premio. Que no sé qué será, vamos a ver qué ocurre.
Comenzaremos con lo que llamo milla extra de Moshi. Milla extra de Moshi. Bueno, tenemos dos teletransportes. Puede que sean dos cosas, dos lugares diferentes. Que a veces te daré la primicia sobre un precio de venta de plot más lucrativo. Solo no asumas lo que haré todo el tiempo. No somos amigos. Vale. Ahora ve allá y recolecta algunos plot mercurio por mí. Y si te sientes como que sabes cómo masca la iguana... ¿Qué? Si te sientes como que sabes cómo masca la iguana... No sé qué expresión es esa, no la conozco. Intenta el otro teletransportador para ir a una parte del valle aún más complicada. Creo que significa esa frase... Si sabes cómo masca la iguana. Creo que es una expresión que vino a decirnos que si ya lo tengo todo muy bien y lo llevo perfecto, pues cambiemos otro valle. O no lo hagas, porque ya sabes que no hay esperanzas. Hasta luego, cocodrilo. Pues ok. ¿Qué nos han dado? ¿Eso qué es? Ah, eso es de la isla Impedia. No sé si nos darán algo en especial. Este es el de Ogden. Este es el de Moshi. Vale. No necesita ayuda, así que directamente debíamos irnos para acá. Pero chicos, esto no lo voy a hacer hoy. Llevamos un muy buen rato de vídeo. Ni siquiera hemos terminado lo de Ogden. Creo que lo dejamos ya directamente para el próximo día. El próximo día terminamos lo de Ogden, segurísimo. Y comenzaremos con Moshi. A ver qué nos depara. Chicas, chicos, queridos torianos, espero que os guste. Como me gusta a mí, ya sabéis que me encanta. Y espero volver a veros en el próximo capítulo. Ah, por cierto, que no se me olvide. Recordad que hago directos en Twitch, de live y todo todos los días. Además, si os gusta lo que veis, ya sabéis. Suscribíos, dadle a like, compartid y todas esas cosillas para que el canal funcione. Chao. Listen to me.